iluminación, transfer y mucho más. Ubíquenos en la calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local 4, o llámenos al 0295-263-9833. Bordados multicolor, un mundo de diseños y colores para ti. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gerardo Méndez Castillo y los invito a gozar al Son de Gerardo. De lunes a viernes, ahora a las 5 de la tarde. Los clásicos latinos y lo mejor de la actualidad salsera están aquí. Ya lo sabes, al Son de Gerardo, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Neo Espartana 105.5 FM, la imagen radial de Margarita en sintonía contigo. Estamos en sintonía contigo. Neoespartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el siguiente programa. Inicia así Contraseña, el programa de opinión que dice la verdad, conducido por Heiker Colina, con la producción de Miriam Muset y la dirección de Carlos Mier Hoffman. Con ustedes, Contraseña. Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor. Un tal Bolívar le dicen el libertador. El libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Y esta vez avanza con convicción. Reforma agraria, justa redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena. Mejoras laborales para el trabajador, lo que la tierra ofrece es de la población, contra la oligarquía y el explotador. Y una guerra de medios manipula la verdad. Enséñale los dientes a la cara al tío Sam. Sin dar un paso atrás. Adelante, comandante. Ponte al frente con honestidad. Comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante. Pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Buenos días, pueblo no espartano, pueblo cochense, pueblo margariteño, pueblo de Cuagua. Como siempre, acá en su programa de pueblo, en su programa de calle, Contraseña.
Nos pueden contactar a través del 0414-788-9655 o 0295-267-4800. Instagram y Facebook a través de Contraseña Radio TV. Twitter y nuestro canal de YouTube a través de Contraseña TV. Periscope@ContraseñaRadioTV1. En vivo a través de www.perlavisionradiotv.com.be. En los controles, Miguel Bastardo. En la dirección general, Carlos Mier Hoffman. Producción y locución, Hiker Colina. Bueno, estamos un día después del Día del Amor, de la Amistad, de estar y pasar un rato muy ameno con nuestros familiares, amigos y camaradas, compatriotas. Un saludo revolucionario al movimiento 0800 Salud. Es bastante sencillo, genera su llamada, indica si posee o no carnet de la patria, da su número de cédula, da lo que aparece en el récipe y su número telefónico para que le contacten y se pongan de acuerdo dónde va a retirar o a dónde le va a llegar el medicamento. Un saludo al movimiento Somos Venezuela, que ya es un partido constituido para reelegir a nuestro comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Maduro. Ya sabemos, es algo que está dicho, decretado por más de 10 millones de venezolanos, que estamos todos ya dispuestos a salir a votar el 22 de abril. Ya armándonos en batalla, ya estamos todos listos para esta nueva contienda. Bueno, y a propósito de todas las noticias relacionadas con la militancia y el pueblo no espartano, nuestro camarada y gran amigo de muchísimos años, Dante Rivas, fue designado como protector de No Esparta y jefe político del partido. Del jefe político del partido PSUV, y aparte de va a ser el jefe de la campaña del presidente Nicolás Maduro Moro. Nos sentimos muy, muy contentos, sobre todo el general Mata Figueroa va a ir a otras tareas, por supuesto, como siempre, dentro de la revolución y como buen soldado, donde lo mande nuestra revolución, seguramente ahí lo ejercerá como debe ser y como lo ha venido haciendo. Bueno, ayer se dio inicio también a la nueva fecha, se le dio formalmente la apertura a la actividad judicial correspondiente al año 2018. Y bueno, como todos sabemos, estamos en aviso. Están de alguna u otra manera los apátridas buscando la forma y el mecanismo de que asuman una actitud bastante anti, ¿cómo lo decimos para que realmente no hiera a los de alguna u otra manera camaradas de igual forma? Y compatriotas, porque son coterráneos, ¿no? Ellos fueron y vendieron al pueblo. Ellos fueron y dijeron, compren. ¿Cuánto valgo? Ellos dieron su tarifa. Ya Julio Borges dio su número, el otro dio su número, y ellos le depositaron. Independientemente, aun cuando sabemos que ellos vendieron al pueblo, vendieron al país, y por eso digo, ¿cómo decirlo? Para no herir susceptibilidades, porque hay que reconocer que por lo menos a lo mejor la mamá de Julio Borges o la mujer o los hijos, si están aquí o también pueden votar a través de las embajadas, ¿verdad? Pueden estar y de alguna otra manera somos venezolanos, no tenemos por qué agredirnos. De hecho, nosotros nos caracterizamos como buenos revolucionarios, como gente de paz, gente de amor, y por eso siempre hemos estado llamando al diálogo, y el presidente Chávez comenzó desde el inicio así,
y el presidente Nicolás Maduro de igual manera. Hoy estaremos conversando con el licenciado Jesús Carreño, gerente estatal comunal del Banco Bicentenario. Jesús Carneiro. Estaremos conversando con él y estamos esperando también una llamada del doctor Orángel García, quien es abogado y ha estado muy pendiente de todo lo que se refiere al tema del terrorismo y al tema internacional. De alguna u otra manera, sabemos que estamos atacados y nos están atacando y estamos asediados. De hecho, vimos acá en el estado de Nueva Esparta cómo de una manera muy extraña se incendiaron algunos botes. También vimos cómo de alguna manera muy extraña, ¿verdad?, han venido sucediendo acontecimientos que de alguna otra manera, no solamente a nivel militar tenemos que estar activos, no solamente a nivel del pueblo tenemos que estar activos, sino también en la parte jurídica. Y para ello, bueno, estamos contactando nuevamente con el doctor Orángel. Muy buenos días. Buenos días, Heiker. Gracias por invitarme a ese prestigioso programa radial, el cual se oye por radio y se ve por televisión. Concibo, como afirmé el día de ayer, que eso es un incendio intencional provocado desde el punto de vista bomberil. Los órganos de seguridad, los órganos de investigaciones científicas penales y criminalísticas deberían actuar, aunque sea por noticias criminis, ya que puede ser un acto terrorista para inquietar, causar pánico, temor, pavor en la población insular. Y las autoridades deben estar pendientes que está previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada el tipo penal del terrorismo y la financiación del terrorismo. Existe la competencia especial en tribunales de primera instancia en lo penal, en funciones de control, funciones de juicio y corte de apelaciones, que tienen competencia especial para conocer de las causas vinculadas con el terrorismo a nivel nacional, del cual me honra pues haber sido juez integrante y presidente de la sala número 1 especial y la sala número 2 en materia para conocer de las causas vinculadas con el terrorismo a nivel nacional. Debemos estar pendientes de esos actos terroristas, vandálicos, para causar temor, pánico en nuestra población, y en este caso especial en la región insular. Por lo tanto, deben estar alerta los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas para investigar este caso. Ahora, doctor, una pregunta, porque hemos visto por todas las redes sociales que hay un grupo que se atribuye de alguna u otra manera este hecho, o sea, de alguna u otra forma a esas páginas, ¿no hay algún mecanismo de llegarles? Y, o sea, ¿qué habría que hacer? Sí, por supuesto, las redes sociales producen un fenómeno ya llamado el terrorismo mediático, para causar temor, pánico, pero eso con un trabajo de inteligencia determinan de dónde proviene la red social. Existen delitos informáticos y existen divisiones especializadas en ese tipo de delitos informáticos, que también tratan de provocar actos terroristas, vandálicos por parte de ciertas redes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Aquí le dejo los controles para que se despida. Gracias nuevamente, Heiker, y al director de esa prestigiosa emisora. Y invitamos al pueblo pues a cumplir con su derecho y su deber al voto. El asunto es el 22 de abril. Gracias a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
Bueno, ahí teníamos al doctor Orángel García, quien nos hacía una aclaratoria en función de qué debemos hacer con estas cosas que están sucediendo. Porque a veces nos preguntamos y nos sentimos solos y decimos, ¿y qué hago ahora? ¿No? Ahora nos llama mucho la atención porque nadie, no he oído al primer afectado de estas pequeñas embarcaciones de 1.5 millones de dólares, de 2.5 millones de dólares, a formular una denuncia, ¿no? Que habría que ver. Pero bueno, eso va para otra historia y eso lo canalizará quien tenga a bien de hacerlo. Le recordamos que todos los viernes ya Francisco González, el alcalde revolucionario, rescató la Feria Cultural y Turística Mariño 2018. Francisco González, un alcalde revolucionario en la Alcaldía Bolivariana General en Jefe, Santiago Mariño, como siempre. Bueno, Jesús, bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo recibió el Día de los Amigos y del Amor? Bueno, buenos días, Heikel, ¿verdad? Agradecido por esta invitación, ¿verdad? Para nuestro presidente de la institución, Miguel Pérez Abad, para venir a conversar, ¿no?, sobre los programas sociales de financiamiento. Bueno, para hacer un paréntesis, en verdad no puede venir a elecciones porque se desatan los demonios, ¿no? Y ya comienza a hacer estragos, causarles daño a nuestro pueblo. Sin embargo, nuestro comandante eterno, ¿no?, nos dejó bien instruido para nosotros poder identificar al verdadero enemigo y así este 22 compromiso patriótico, bueno, salimos a votar para nuevamente mantener nuestra revolución en manos de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Bueno, ayer fue un día en familia, un día de paz, ¿verdad? Te lo disfruté con mi esposa y mis hijas. Evidentemente tenía tiempo, tengo que ser sincero, que estos carnavales, mira, no lo disfrutamos con tanta alegría, ¿verdad? Imagínense, ya tenemos 11 alcaldías, 10 alcaldías bolivarianas. De 11. Oye, y eso para nosotros, ya no sabíamos para dónde ir, pues. ¿A cuál de los carnavales ir? Porque todos fueron... Todo, no, buenísimo todo, ¿verdad? Que bueno, bien contento, pues, bien contento. Y bueno, y más con la noticia de nuestro camarada Dante, ¿verdad? Que estaba subiendo como protector, ¿verdad? Bueno, todo el apoyo, de igual manera, nuestro camarada Dante, desde el Banco Bicentenario del Pueblo, como lo tenía también nuestro general, que bueno, fue a otros espacios, ¿verdad? Para fortalecer de una u otra forma el aparato productivo de aquí del estado de Nueva Esparta, pues, a través de los programas. Sí, y algo muy importante, que si nosotros nos ponemos a analizar lo que es el cambio, Radio Escucha, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ahorita una figura que es el gerente estatal comunal del Banco Bicentenario. O sea, es la vía por donde el pueblo llega al banco. Entiendo que en el pasado solo podían ir los ricos y acercarse. Pues tú llegabas y te decían, bueno, ¿cómo hago yo para adquirir un crédito? Bueno, necesitas 2, 4 yates de esos que se incendiaron, necesitas 5, 7 apartamentos, necesitas 10. Entonces tú dices, bueno, si yo tengo todo eso, seguramente debo tener algo de real. Ahora, licenciado Jesús, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el pueblo para acceder a estos créditos? Bueno, primeramente, déjame explicar, ¿no?, lo que queremos hacer y lo que queremos cambiar del viejo modelo de la banca, ¿no? Nuestro presidente, nuevamente, Miguel Pérez Abad, ha fortalecido, ¿no?, la vicepresidencia de socialización bancaria, una vicepresidencia que ahorita está manejada en manos de nuestro camarada Víctor Abreu, que viene a hacer cambios profundos dentro de un sistema financiero que ya los mencionaste, un sistema financiero que evidentemente era para una única clase, ¿verdad? Nosotros desde la vicepresidencia hemos ido arrancando, ¿no?, esa mano de obra calificada, oprimida, 100% oprimida por el sistema capital, por el solo hecho de tener el modo de producción, ha llevado a nuestro pueblo a esclavizarlo, a pagarle un miserable sueldo, ¿verdad?, siendo ellos
prácticamente el que elabora y el que hace el producto de muy buena calidad. Bueno, la socialización bancaria llega para romper justamente con todos esos paradigmas del sistema financiero, de poder visibilizar la verdadera fuerza productiva desde lo comunal, desde nuestras organizaciones comunitarias. Nosotros estamos bien contentos porque hemos visto que, y esto lo ponemos a lo ponemos en cualquier escenario para que realicen, ¿no?, y verifiquen lo que yo le voy a indicar. Tenemos las tasas más bajas, ¿verdad? Las tasas más bajas, porque eso le decía nuestro comandante eterno. El pueblo es buena paga y nosotros hemos incentivado, ¿no?, ese desarrollo a través de diferentes programas. Nosotros hemos captado, hemos evidenciado, porque parte de la transformación del nuevo modelo de la banca es el acompañamiento social. Un acompañamiento en que nosotros... Es fundamental eso. Sí, aparte del financiamiento, nosotros los instruimos, nosotros, gracias a Dios... O sea, no llegan, te dan los reales y te dejan solo. No. Nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos las articulaciones con el INSE, tenemos las articulaciones con la misión, en aquel entonces la misión Vuelvancara, y nosotros con ello hacemos una serie de cursos de formación técnica para que ellos vayan mejorando su producción. Que a veces nos hemos encontrado con la grata sorpresa que los productores son los que enseñan a los formadores. O sea, es algo impresionante, ¿ves? Mira, y casos emblemáticos que podemos mencionarte, pero cantidad de que personas que, por ejemplo, comenzaron con una pequeña crédito, porque nosotros estos créditos son, mira, ahorita más adelante te comento los papeles, créditos de que el de 800 mil bolívares, que con esos 800 lograron comprar un horno, lograron comprar, y ahorita tiene tremenda panadería comunal vendiéndole precio accesible a nuestro pueblo, a pesar de que la guerra económica ha venido arreciando en todos los niveles, pero ahí tenemos ese batallón apoyando a nuestro pueblo para que tenga productos alimenticios de muy buena calidad, ¿verdad? Gracias a la revolución que se le ha dado, ojo, que eso también es importante, sin distinción política, pero eso sí, ¿verdad?, con la visión chavista, ¿verdad? O sea, las personas que acceden a estos créditos son personas que tienen que estar orientados hacia una economía comunal, hacia una economía igualitaria. O sea, no es, licenciado, que yo agarro, me disfrazo de rojo, recibo el crédito, no, y busco el mecanismo de nuevamente actuar como la Cuarta República. No, porque gracias a Dios que nosotros tenemos las articulaciones con el Poder Popular, y el Poder Popular ya comienza dando las alertas, y ya nosotros enfrentamos desde las raíces de ahí, digamos, desde lo comunal, desde el pueblo, desde las organizaciones populares. Ya las mismas bases. De las mismas bases, ya ellos nos van orientando. Y ya ellos conocen quién es quién. ¿Ve? Y entonces ya ellos nos orientan, porque tiene que, ojo, eso es otra de las herramientas que utilizamos nosotros, que tiene que ser unas postulaciones que surgen de una u otra forma del Poder Popular también. Ok, bueno, y esa es una de las características de los revolucionarios, donde de alguna otra manera, independientemente de donde venga, camarada, de donde venga, compatriota, siempre será bien recibido por nosotros. Simple y llanamente, no aceptamos guarimberos, no aceptamos saboteadores, porque eso no es lo que a nosotros nos llena, eso no es lo que nosotros perseguimos. Y bueno, y así nos lo dice nuestro licenciado Jesús. Bueno, igualmente nosotros, este trabajo se viene realizando de una u otra forma en conjunto, ¿verdad?, con los ministerios. Nosotros, por ejemplo, para conversar de manera muy resumida de todos los programas que venimos trabajando, nosotros, por ejemplo, manejamos el programa Soy Mujer, okay, que es un programa que va destinado exclusivamente para nuestras lindas damas, que de una u otra forma desarrolla o emprenda una actividad socioproductiva, ¿verdad?, para mejorar el sustento y para apoyarnos a nosotros desde el gobierno nacional a combatir esta guerra económica. Ahí nosotros nos apoyamos mucho con el Ministerio de las Mujeres. La Ministerio de las Mujeres, ella a través de nuestra camarada Rudy Rodríguez, que hemos obtenido, mira, realmente las aplaudo, son mujeres batalladoras. Hemos obtenido la caracterización de ellas, nos facilita mucho el trabajo porque ellas las caracterizan.
y nos las postulan. Le dice, mira, aquí tenemos estas camaradas que de una u otra forma desarrollan la actividad. Nosotros vamos, la visitamos y constatamos que evidentemente las camaradas realizan las actividades y mira, y eso es excelente. Y ahora, ¿y qué nivel de qué números más o menos se manejan, si se puede saber? Bueno, mira, por ejemplo, en el tema de las mujeres. Como bueno, en el tema de las mujeres nosotros nos ponen simplemente una meta mensual, ¿no? Una meta mensual que es una meta de un mínimo. Nosotros nos propone 20 créditos por proyectos socioproductivos. O sea, aquí es al revés que el capitalismo. Aquí no, te ponen un mínimo, mínimo. Para ver hasta sí, dónde puedes llegar. Hasta dónde podemos llegar. Nosotros, bueno, ya tocando el tema de gestión, nosotros el Banco Bicentenario, a través, gracias, insisto, a las políticas de nuestro presidente Pérez Abad, que le ha dado muy duro. Me vas a disculpar, licenciado, pero tenemos que ir a un corte. Le recordamos que nos pueden contactar a través del 0414-788-9655 o al 0295-267-4800. Instagram y Facebook a través de Contraseña Radio TV, Twitter y nuestro canal de YouTube a través de Contraseña TV igualmente. Periscope arroba Contraseña Radio TV, piso 1. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana, en sintonía contigo. Aquellos años. Hola amigos, les habla Jesús Humberto para invitarlos a disfrutar de la música de los años 60, 70 y 80 de aquellos años. Que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por este su dial 105.5 FM Neospartana. Publicidad. Ángel Internacional Producciones llegó para hacer lo máximo en eventos playeros en el Caribe y se une al restaurante El Atardecer George Gourmet en la Bahía de Manzanillo y a Infinity Restaurant en el Flamingo Beach en Pampatar para ofrecerles a turistas nacionales e internacionales la noche de blanco satén, baile árabe, calipso, cócteles y bebidas. Una fiesta temática en grande. Reservaciones al 0412-946-2660. No te la puedes perder. Gusto de Casa Restaurant. En la planta baja del Centro Comercial Traqui, Isla de Margarita, les ofrece costillas barbecue, milanesas de pollo y a la parmesana, pollo agridulce, croquetas de pollo y pescado, pastichos de carne, de pollo y de berenjena, pastel de chucho, fettuccine amatriciana, carbonara, al pesto, alfredo y bolonia, exquisitas pizzas y mucho más. Gusto de Casa Restaurant, la única comida gourmet de feria de la Isla de Margarita. Para comprar bueno y barato, un solo sitio, Troya City. Mini Market Troya City, venta de víveres, granos, café, azúcar, arroz, harina, pastas, papelón, frutas, hortalizas, verdura, papas, cebolla, tomates, pimentón y de todo un poco. Mini Market Troya City, con servicio a domicilio. Estamos en la calle Díaz con calle Velázquez, frente al estacionamiento del Centro Comercial Concord, antes CADA. Su teléfono 0295-266-0047 en Puerto Mar. Hola amigos, les habla Lucinda Elceila. ¿Sabían ustedes que consumir nueces en el almuerzo reduce el riesgo de una alta presión arterial, al contrario de la cena, que ayuda a subir de peso? Los invito a sintonizarme todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, como siempre, a través de Nueva Espartana 105.5 FM, la imagen radial de Margarita. Turn up this
Si el salitre se come su carro, ese es un trabajo para el gran Cuarto de Pollo. En su taller de la Torre y Pintura se los entrega nuevecitos. Todo en limpieza de tapicería, pintura de chasis. Pida presupuesto sin compromiso. Ahí están los expertos Robinson Robalata, Alexander, Osvaldo el Viejo, Miguelito el Pintor, Giovanni el Pulidor, Miguel el Lijador, el Junior y el Líder. El popular Cuarto de Pollo, número uno en la isla. Taller de la Tonel y Pintura, Car Cuarto, su solución. Calle San Nicolás con Amador Hernández por la Mar. Teléfonos 0416-695-2198 y 0414-773-2696. Inversiones DER Compañía Anónima. Allí usted encuentra todo en insumos para repostería y para hacer sus helados, charcutería, víveres en general, productos de limpieza y aseo personal, alimentos para animales y todo en confitería. Inversiones DER Compañía Anónima. Trabajamos de lunes a domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en la calle Gómez entre Bolívar y Nueva Esparta, sector La Lagunita, El Espinal, atendido por sus propios dueños. Inversiones DER Compañía Anónima. Materiales Tosa, donde comprando se goza. Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción, plomería, electricidad, productos de alta calidad al alcance de su bolsillo. Materiales Tosa, con la atención de Nico, Ronald y Mauro, todos los días de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, domingos hasta la 1 de la tarde. Materiales Tosa, donde el cliente goza. Calle Meneses con Velázquez, teléfono 264-8392. Por la Mar, la Mar. Inversiones Mistres Natalia Compañía Anónima. Allí tenemos el mayor surtido en frutas, verduras y legumbres a los mejores precios. También tenemos condimentos, charcutería, agua potable, granos y muchas cosas más, con la atención de su propio dueño. Trabajamos de lunes a domingos de 6 de la mañana a 7 de la noche y con reparto a domicilio a través del 0295-297-1177. Inversiones Mistres Natalia Compañía Anónima, Carretera Nacional San Juan Bautista, sector El Espinal, a 50 metros de Desaime. Escuche todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cita con el recuerdo por Neo Espartana 105.5 FM. Cita con el recuerdo con Benjamín Millán. Cita con el recuerdo y por Neo Espartana 105.5 FM. Cachito, en sintonía cachito, contigo. Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Estamos en sintonía contigo. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento,
cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Bueno, acá de regreso con su programa de pueblo, su programa de calle, su programa Contraseña. Estamos acá con el licenciado Jesús Carneiro, gerente estatal comunal del Banco Bicentenario. También nos acompaña William Valdivieso, quien es un promotor integral de del mismo programa, del mismo banco, que han estado trabajando y conversando de alguna u otra manera con toda la población, como así lo ha venido haciendo el movimiento Somos Venezuela, que hoy en día es un partido que está dispuesto a llevar a nuestro presidente Nicolás Maduro a la reelección. Al igual que el PSUV, que ahí estamos todos presentes, el partido más grande de Venezuela. Y mucho cuidado que no empiecen a radicalizarse por allá por los Miami States y empiecen a salir células chavistas a ver si se recupera de alguna u otra manera, por lo menos, la dignidad de algunos sectores de los Estados Unidos. Bueno, nos pueden llamar al 0414-788-9655, el 0295-267-4800, Instagram y Facebook a través de Contraseña Radio TV, Twitter y en nuestro canal de YouTube Contraseña TV y por Periscope @ Contraseña TV Piso 1. Nos pueden ver en vivo a través de www.perlavisionradiotv.com.be. Saludos al Movimiento 0800 Salud, ya a la amiga Pilar, que está haciendo un grandioso trabajo como siempre, dándole el rescate, un rescate permanente a Mariño. Una pregunta antes de continuar, licenciado Jesús Carneiro, y a nuestro amigo que está con nosotros, William Valdivieso, una pregunta que se le hace a todo el que viene a Contraseña, producto de una amenaza que nos tiene bastante preocupados a muchísimos no espartanos, que es la del ciudadano vacacionista, gobernador de la Asunción, que dice que él pretende transformar al Estado Nueva Esparta en lo que dejó Mariño. Y eso, por supuesto, muchos no espartanos lo hemos tomado ya como, de alguna otra manera, como una amenaza que él nos viene haciendo, ya que conocemos un poco de cómo quedó Mariño. No sé qué opinan ustedes. Bueno, evidentemente, yo no sé si tenemos realmente un gobernador, porque mira, tomó sanear y nuevamente caímos sumergido en la basura, porque bueno, eso no es mentira de nadie, pues. Bueno, mira, de verdad que mira, todo da tristeza, ¿no? La tristeza debe tener un gobierno regional preocupado por los habitantes de Margarita,
Ahora, bueno, nos vemos, gracias a Dios que llegó nuestro camarada Dante, porque evidentemente con el gobernador que tenemos no vamos, pero ni para la esquina, pues. Bueno, Dante, tienes una tarea dura, tienes ahí una tarea dura, pero afortunadamente apoyado de 10 alcaldes revolucionarios que están haciendo una gran gestión. Y no lo digo por chavista, lo digo porque uno lo ve en los hechos. Uno salta de municipio a municipio y se da cuenta, lo decía hace rato el licenciado Jesús, que bueno, imagínense que el problema de estos carnavales fue a cuál voy. No nos poníamos, no se ponían de acuerdo en la casa si iban a Arismendi, si iban a Mariño, si iban a Tubores, si iban al municipio Península de Macanao, si iban a Marcano, si iban a Antolín. Imagínense, pura alegría, puro pueblo siendo de alguna u otra forma lo que es, pueblo socialista feliz. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros y quiénes pueden acceder a estos créditos? Bueno, de manera muy resumida voy a explicar rapidito todos los programas sociales que nosotros manejamos desde nuestra gerencia comunal. Ya expliqué el programa Soy Mujer. Ahora, el programa Soy Joven es para la fuerza productiva de la juventud. La edad comprendida de 18 a 35 años. Muchachos guerreros, muchachos que emprendan una actividad, ¿verdad? Que estén en plena formación para combatir, lo recalco, esta guerra económica. También tenemos el programa Soy Clark, que es el programa destinado directamente con los camaradas y los compañeros del Clark para que nos posturen a esas unidades de producción familiar que de una u otra forma los ayuden a distribuir los productos alimenticios, productos de aseo personal que es necesario para nuestras casas. Manejamos también el programa Soy Joven Robert Serra, programa que va destinado a través de la Fundación Robert Serra, igual para jóvenes de 18 a 35 años que emprenda de una u otra forma una actividad de emprendimiento. Manejamos también el programa Soy Agrourbano, programa financiado para pequeñas unidades de producción para impulsar la producción de alimentos en las ciudades, estimulando el autoconsumo y sustento de las familias venezolanas y el abastecimiento de las comunidades mediante el aprovechamiento de los recursos locales disponibles y la acción local colectiva a través de los integrales saberes y conocimientos. Manejamos también un programa muy bellísimo, ¿verdad? Que es el programa que es a través también de la misión José Gregorio Hernández, que es el programa Soy Capaz. Es un programa destinado a financiar las iniciativas de personas con discapacidad que emprenda o deseen emprender proyectos socioproductivos de forma individual o agrupada mediante cualquier alternativa de organización, incluyendo la correspondiente al sistema económico comunal del Poder Popular, que les permita alcanzar su sustento propio, ¿verdad? Y contribuir al sustento de su hogar y al desarrollo de sus comunidades. Bueno, aquí hacían, estamos aquí, nos están llegando bastantes mensajes, y ahí están algunas de las respuestas, de todas maneras lo leemos, los créditos para los adultos mayores, que hacen dulces criollos en sus propias casas. Ahí están. Sí, todo esto, pues nosotros aquí no discriminamos tampoco la edad, que esto es otra parte de las iniciativas, ¿no? Que del cambio, eso de las paradigmas, que dice que nuestras abuelitas no tienen la fuerza productiva para poder desarrollar un proyecto, y eso es mentira. Nosotros hemos tenido casos, insisto, muy emblemáticos, de personas que hasta nos sirvan de profesores comunales, que nos asista y nos ayuda a llevar un proyecto, y ese proyecto va después a fortalecer otros proyectos más dentro de la comunidad, y bueno, y ideas que son hasta a centrar culturalmente en la producción, la hemos venido desarrollando volviendo a nuestras raíces. Licenciado Jesús, por acá otro mensaje. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma el crédito? Bueno, mira, nosotros con los ministerios que nos apoyamos mucho, ¿verdad? Realmente ellos realizan la caracterización de las postulaciones. Por ejemplo, en el caso de Soy Clar lo realiza el Ministerio de las Comunas. En el caso del Soy Pescador lo realizan los compañeros de Insopesca. En el caso del Soy Capaz, lo realizan los compañeros de la misión José Gregorio Hernández. En el caso de Soy Joven, lo realizan los compañeros y los camaradas del Ministerio de la Juventud. Ellos son los que se encargan de una u otra forma de tener la caracterización de esas fuerzas productivas, insisto, indistintamente la edad,
bueno, menos los 6 jóvenes, pues, que se está comprendiendo 18 a 35 años y ellos no los postulan a nosotros. O sea, por ejemplo, yo soy un ciudadano común, no pertenezco a ninguna organización política y no quiero ir a una unidad, qué sé yo, de batalla, ni pertenezco al PSUV, ni nada de esto, yo igualito puedo participar. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué debo hacer? Bueno, dirigirse, por ejemplo, si es una mujer, el ejemplo, tiene que irse al Ministerio de la Mujer, donde las compañeras y las bellas damas del ministerio las visitarán, las caracterizarán, ¿verdad? Y ellas después nos posturan a nosotros, ¿verdad? Y ese proceso es rápido, porque una vez que nos posturan, nosotros inmediatamente estaremos a visitarla, verificamos la potencialidad, verificamos todo lo que es la parte de su espacio productivo. Bueno, y comenzamos, de ahí comienza el inicio del crédito, que eso generalmente dura como 15 días. Pues, ¿verdad? Que a medida que nosotros hemos avanzando, se va perfeccionando cada vez más. William, ¿qué nos puedes comentar referente? ¿Qué puedes agregar a todos los comentarios y a la excelente explicación que nos ha hecho nuestro camarada y amigo licenciado Jesús Carneiro? Bueno, sí, Heiker, ante todo buenos días a toda la audiencia de tu prestigioso programa Contraseña. Gracias por la invitación de parte de nuestro presidente institucional Miguel Pérez Abad y nuestro vicepresidente de Socialización Bancaria, el camarada Víctor Abreu. De verdad que, bueno, quería enviarles también un saludo a parte de toda tu audiencia, a todos los productores y productoras del Estado de Nueva Esparta, los cuales han sido beneficiados con nuestros diversos programas de financiamiento, ¿no? Pues sí, así como lo venía diciendo Jesús, nosotros estamos destinados a financiar a toda la fuerza productiva, ¿no? Productora del Estado de Nueva Esparta y obviamente a nivel nacional, ¿no? Pero destacados aquí en Nueva Esparta, nosotros estamos dirigidos a financiar a los artesanos, a las fuerzas productoras de agricultura, la siembra, la cría de cochino, la artesanía, la bisutería, los pescadores, y son créditos de la banca comunal. O sea, no hay gente que tiende a desvirtuar la banca comercial y la banca comunal. Son dos cosas muy distintas, ¿no? La banca comercial atiende a otro tipo de personas jurídicas, sobre todo, y nosotros atendemos a personas naturales, ¿no? Personas que se autosustentan con su producción, con su actividad, sobre todo. O sea, por ejemplo, yo tengo la pregunta que hacía una de las personas: yo hago dulces, yo hago majaretes, yo hago cualquiera de estas cosas. ¿Cómo yo me puedo acercar directamente de alguna otra manera a ustedes, o siempre lo tengo que hacer dirigiéndome inicialmente a uno de los ministerios o al ministerio que me corresponda? Sí, como lo venía explicando Jesús, claro, todos están clasificados. Nosotros tenemos distintos programas donde califique la persona, sea mujer mayor de 35 años, lo atiende el Ministerio de la Mujer. Ellas son las que caracterizan y las que posteriormente nos postulan para nosotros hacer el debido abordaje posterior, pues, para nosotros hacer levantar el crédito, hacer los expedientes y dar el financiamiento. Pero lo postulan los ministerios, son los encargados de postular ellos, nosotros no. Son ellos los... Bueno, aquí una pregunta bastante para cualquiera de los dos. ¿Y de cuánto es el crédito y cómo se paga? Bueno, dice en realidad cómo se come. Bueno, mira, nosotros, para hablar un poquito del antecedente de cómo nosotros también vamos de la mano, ¿verdad? Con toda esta guerra económica que de una u otra forma, también lamentándolo mucho, ¿verdad?, afecta los precios, ¿verdad?, de algunos insumos que necesitan nuestros productores. Nosotros iniciamos desde el año pasado el primer crédito con 800.000 bolívares. Comenzó la guerra económica y lo aumentamos a 2 millones de bolívares. Siguió agreciando la guerra económica y lo aumentamos a 3 millones de bolívares. Siguió agreciando la guerra económica y lo aumentamos a 5 millones de bolívares. Siguió agreciando la guerra económica y llegamos ahorita hasta 8 millones al final del mes de entre octubre, finales de octubre y principios de noviembre, llegamos a 8 millones.
Ahorita se está estudiando nuevamente la propuesta para aumentar, pero mientras tanto sigue siendo lo de 8 millones de bolívares. Ahora, los recaudos, ¿verdad? Para los recaudos. Los recaudos son bastante sencillos. O sea, usted no es que va a llegar el libro petete, como se dicen por ahí, sí, que antes pedía la antigua banca, ¿no? La banca que estamos venciendo, ¿no? Realmente, gracias a Dios, nuestro pueblo ha sido creyente, digámoslo así, de todas estas políticas de Estado que vayan en beneficio hacia nuestra fuerza productiva. Una copia de la cédula, copia de RI, ambas tienen que estar actualizadas. Asimismo, si su cédula tiene su estado civil casado. Lógica, tiene que tener en este caso la copia de la cédula y el RI del cónyuge. Nos está pidiendo, pues nosotros nos apoyamos mucho en el Poder Popular, insisto, tienen que tener la carta VAR, ¿verdad?, de que realiza la actividad dentro del sector, ¿verdad? A su vez también necesitamos tener, para que no sea una economía ambulante, necesitamos tener que el espacio productivo tenga cierta pertinencia. Correcto. Entonces, si no tiene algún avar, digámoslo, de documento que me diga, mira, esta casa es mía o esta casa de mi papá, ni mi papá, te puede dar el caso, ¿verdad? El Consejo Comunal también me puede avalar, ¿verdad?, que su casa le pertenece y tiene tanto tiempo viviendo ahí. Y una proforma. Una proforma con las características de lo que está solicitando. De lo que está solicitando, de la necesidad. Y si hace un procesamiento de alimentos, ¿verdad? Un curso de manipulación, que ahí sí nosotros, gracias a las articulaciones que interinstitucionales, tenemos el apoyo de nuestra camarada Ana Luis Rodríguez. Gran saludo a la amiga. Que no ha prestado todo el apoyo, y tanto así que ella va hacia el Banco Bicentenario a realizar los cursos ahí mismo, y ahí mismo le entregamos el curso de manipulación, siempre y cuando el productor no lo tenga, pues. Pero realmente estos son los recaudos. Bueno, bastante sencillo, como pueden oír, camaradas y amigos oyentes, cómo es de sencillo. Así como ha venido simplificando el gobierno revolucionario, ya hoy en día somos 16.595.140 venezolanos que están carnetizados con el carnet de la patria, donde no se les pregunta si son o no chavistas, se les pregunta: ¿son venezolanos? ¿Quieren a su tierra? ¿Quieren a su pueblo? Ahora, hay que ser conscientes, hay que estar muy atentos a los llamados. Y quiero hacer una pequeña reflexión en estos últimos minutos que nos quedan, referente a los coterráneos, compatriotas, que están alentando, llamando y pidiendo a gritos una invasión. Afortunadamente, hoy en día hay muchísimos mecanismos de nosotros ver lo que es una invasión, pues tenemos y tendemos a confundirnos de qué realmente es una invasión, de qué se trata. Nos podemos meter por cualquiera de los sistemas, llámalo Google, llámalo buscar en una biblioteca, y buscar y ver fotos, por ejemplo, de la ayuda que le dieron los cascos azules gringos a Panamá en el 1989 y cómo quedaron, o la ayuda que le están dando a Siria, ¿verdad?, y cómo está el pueblo de Siria. Ahora, lo que sí parece mentira, tú ves de Siria, ves donde están los campos petroleros, están tomados precisamente por los gringos y está totalmente tranquilo. Ahora, el problema está en el pueblo. El problema está en el que realmente va a padecer. Recuérdense, camaradas, recuérdense, compatriotas, que no hay una bomba selectiva matachavista. Recuerden que de tomar una acción no va a ser fácil. Uno, que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, para empezar. Para empezar, no nos vamos a quedar tranquilitos. No vamos a acostar a dormir. No vamos a tirar cotufa, exactamente. Entonces, evidentemente, ahí se va a generar
un conflicto donde no nos conviene a nadie, pero nosotros estamos preparados y si quieren, nosotros queremos. Ahora, afortunadamente tenemos el 20 de febrero el lanzamiento del Petro, que ahí es donde viene radicándose esta agresión, este relanzamiento de la agresión a nuestro pueblo. Solo quería hacer ese llamado de atención y les dejo los micrófonos para que se despidan. Y bueno, sí, gracias Eikel, de verdad, por la invitación a tu excelentísimo programa. También quería, de parte del Banco Bicentenario del Pueblo, darle la más cordial bienvenida a nuestro nuevo protector, el camarada Dante Rivas, y que cuente con todo nuestro apoyo institucional en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta para las próximas luchas y victorias que están por venir. Y de verdad que estamos a la orden por la gerencia estatal de Banca Comunal del Banco Bicentenario del Pueblo del Estado de Nueva Esparta. Muchas gracias. Bueno, asimismo, quiero dar, ¿verdad?, más que todo, un pensamiento, ¿no? Nosotros sabemos la situación que estamos viviendo, yo también soy padre de familia, entiendo que evidentemente la situación no está nada fácil, sin embargo, nosotros hemos tenido un gobierno revolucionario, un gobierno de la mano con nuestro pueblo, que de una u otra forma nos ha ayudado a nosotros poder contrarrestar todos estos embates de la guerra económica. Bueno, Jaike, verá, agradecido de antemano, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente, verdad, desde el Banco Bicentenario, ya lo dijo William, verá, agradecido, sería bastante que teníamos nosotros darle esta información para nuestra gente aquí en Nueva Esparta, porque estuviera atenta, ¿no?, a todos estos programas, que nosotros venimos con fuerza, ¿no?, venimos con mucha fuerza, verdad, 2018, verdad, las metas que tenemos de crédito son metas, por ejemplo, para ir completando, 20 de Soy Mujer, 10 de Soy Joven, ojo, estaba hablando de los mínimos, y de los otros programas alrededor de 30, o sea, estamos hablando de alrededor de 50 a 60 créditos mensuales, pero es lo mínimo. Nosotros, por supuesto, con la eficiencia que siempre nos ha destacado en la revolución, vamos a seguir nosotros fortaleciendo. Bueno, y nuevamente bienvenido al camarada Dante, y cuenten nuevamente con nosotros aquí desde la gerencia comunal para seguir fortaleciendo el proceso revolucionario. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por darnos esta importantísima y valiosa información, y seguramente que los tendremos nuevamente porque quedaron muchos temas pendientes por hablar, que de alguna u otra manera son importantísimos. En los controles, Miguel Bastardo, dirección Carlos Mier Hoffman, producción y locución Hiker Colinas. Les recordamos, como siempre, camaradas, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en su programa de calle, su programa de pueblo, Contraseña. Neoespartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el programa que acaba de finalizar. Por hoy concluye Contraseña, programa de opinión que dice la verdad. Les invitamos cordialmente a sintonizar nuestro próximo espacio, Contraseña, conducido por Hiker Colina, con la producción de Miriam Muset y la dirección de Carlos Mier Hoffman. Contraseña, abre tu mente. Todos los domingos de 10 a 12 del mediodía, escuchen su programa Cóctel Musical. Música de todos los tiempos para los oyentes de todas las edades. Cóctel Musical, con la animación, producción y dirección de Noel Marval, por Neoespartana 105.5 FM. Cóctel Musical.